dos jóvenes íntimos de corazón, Raymond Manco Albarracín, Sergio Peña y Flores. Cuando un chocherita dice, linda, linda, nunca se me sale el gallo a mí, nunca se me sale el gallo a Trujillo. Estoy Paraguay, estoy más Paraguay que Gutiérrez. 55. Raymond, ¿cuál es la salsa que más te gusta? ¿La qué? La salsa que más te gusta. La antigua, pues, ¿no? Héctor Lavoe, el Gran Combo, Grupo Niche, toda esa salsa antigua. Y a ti, Sergio, pégate más, son muy íntimos. Igual, esa salsa antigua es la mejor. No hay otra. La misma, Héctor. Gran Combo, esa salsa es la mejor, la más buena. Una gran deportista, atleta, tu abuela, tu tía, ¿no? Sí. ¿Tienes familia deportista? Sí, todos en mi casa son deportistas. Mi abuela, mis tías, todo. Incluyendo siempre que no hace goles. Ahora no lo vamos a ver. ¿Tío? No, él es mi tío. Sí, ahí está su mejor momento, ¿no? Que por bien, de la familia, el fútbol peruano. Remo, ¿tú tienes familia de deportistas? ¿Tú naciste así? Talento. No, yo no tengo familia deportista, ¿no? ¿Tu viejo no jugó en carnavales? Mi viejo jugó en el colegio nomás. Y después, nada. ¿En qué momento jugaba tu viejo? La ni sé. Sé que jugaba ahí nomás para cumplir, para rellenar los 11 nada más. ¿Cuál es tu sueño, Sergio, al que vuelto a Alianza? Ahora mismo, sacar adelante esta situación junto a todos mis compañeros y aportar al equipo. A mi institución y concentrarme al 100% en lo que es Alianza Lima. El domingo le hizo una pepa a la UN, a Arequipa. ¿A quién se lo dedicas? Pues primero a Dios, después a mi familia, ¿no? A la gente que te apoya, a los hinchas, a la hinchada, a la barra, a toda esa gente de Alianza que siempre está en las buenas y en las malas con la institución, ¿no? La misma consulta interesante para ti. Primer gol, ¿a quién se lo dedicas? A Dios y a mi familia, que son los que siempre... Creo que van a estar ahí en todo momento, en las buenas y en las malas conmigo. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.